En Radio Sintonía, Especial Elecciones. Marusa Hernández. Les saludamos a esta hora de la mañana a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Cuando entramos en nuestro espacio electoral, en nuestra firma política, en la mañana de hoy, tras la entrevista al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abrimos esta ventana a la campaña electoral que, como bien saben ustedes, concluirá el próximo sábado con la jornada de reflexión y, posteriormente, saben ustedes que el domingo, el día 23, podemos ejercer nuestro derecho al voto. Les voy a presentar a la persona que nos acompaña en estos momentos en el estudio de la radio. Una de ellas es activista por los derechos humanos de la población migrante, miembro cofundador de la Asociación Senegalesa Serer, miembro cofundador de la Asociación Diambar de los Senegaleses en Canarias, cofundador y presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, técnico y asesor en inmigración desde el año 96 a 2002, coordinador en los Centros de Información a Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras en Canarias desde 2002 a 2004, secretario de Inmigraciones en Comisiones Obreras en Canarias del año 2005 a 2013, presidente de la Comisión Permanente del Foro Canario de Inmigración desde 2005 a 2011, experto en el Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno de Canarias. Se trata del primer diputado senegalés de nuestro Congreso. Tenemos esta mañana en el estudio de la radio al socialista Luc Andrés Diouf, que repite candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Voy a dejarles con este sonido. Los inmigrantes son personas como usted y yo. Soy uno de ellos. Diputado como usted, señora Mer. Diversidad es una oportunidad. La inclusión, la única forma de mirar al futuro. Quería dar las gracias por la solidaridad del pueblo canario, de Salvamento Marítimo, de todas las personas de buena fe que están ayudando para que la población inmigrante se sienta bien en España. Lo hemos escuchado, Aliuk. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ajetreado y en plena campaña, terminando la que no queda nada más que un día. Uh-huh. Bueno, pues esa intervención que hemos compartido con los oyentes de la radio tiene que ver con tu inicio en el Congreso de los Diputados, y yo voy a tutear a Luc, porque nos conocemos desde hace un montón de años. No nos vemos con frecuencia, pero cuando lo vemos es como, en fin, como esa persona que tienes siempre en tu vida, ¿no? Luc estuvo participando en Radio Sintonía hace algunos años en un programa que se llamaba Raíces, que hacíamos junto a María Greco y otra serie de personas en la radio hace unos años, y bueno, pues tenía mucho que ver obviamente con la inmigración. Antes de continuar, si te parece, voy a saludar también a la candidata al Senado, a Paloma Hernández, que nos acompaña también en el estudio de la radio. Buenos días, Paloma. Buenos días, Marusa. ¿Cómo va la campaña? Bien. ¿Ya cuenta atrás? Bien, intensa, bien, sí, con cuenta atrás ya no queda nada, pero bien, con muchas ganas de seguir explicando hasta el último minuto la gestión realizada. Bueno, pues hoy han tenido, me imagino, ronda de medios, como es habitual, sí. Siempre que viene una persona de fuera a la isla de Fuerteventura, pues hay ronda de medios y luego, bueno, pues se programan distintas reuniones. Pero yo creo que a Luc no hay que explicarle nada con respecto a la realidad de Canarias, a la realidad que tiene la sociedad isleña, que no sé si dista mucho, Luc, de aquella sociedad que tú conociste al llegar a Canarias y bueno, pues llegaste con tu visado, con tu documentación en regla, pero luego, bueno, pues pasaste una situación bastante complicada personal, que ya hemos explicado en un sinfín de ocasiones y que seguramente los oyentes conocerán. Y bueno, pues de buenas a primeras no, sino con mucho trabajo y mucho ahínco en el Congreso de los Diputados. ¿Hay mucha diferencia de esa realidad social que conociste a tu llegada a la realidad social que tenemos en estos momentos en 2021? Sí, buenos días a todos los oyentes, agradecer también a Radio Sintonía la invitación. Casi estoy en casa, como lo dijiste, había aquí un programa Raíces que se hacía siempre que venía yo a Fuerteventura, pues con los compañeros, las compañeras de otras entidades, y entre ellas pues podría citar a María Greco, pues aquí estábamos compartiendo
e informando sobre inmigración. Efectivamente, la situación ha cambiado y en el plan personal se nota y se ve. Yo, cuando yo llegué aquí, pues llegué con un visado, efectivamente, se me caducó el visado, estuve en una situación administrativa irregular, pero no tuve la suerte que tienen algunos de los compañeros y compañeras, a pesar de que en aquella época no habían tantas muertes, porque la gente cogía aviones. Sí. Cuando yo llegué aquí no habían arrancado la llegada de los cayucos. Recuerdo que llegué aquí en el 92 y los cayucos empezaron en Fuerteventura, en el año 94, la primera patera que no vino del Sáhara. Hoy en día, al menos las personas que están llegando, el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha hecho un esfuerzo con fondos europeos de poner en marcha un plan de emergencia, que es el Plan Canario, para poder atender a las personas migrantes. Aquí tenemos la posibilidad de alojar hasta 7.000 personas y también con la implicación del tercer sector, las entidades que todos conocemos, que sea Cruz Roja, que sea Cáritas, y otra de la península que está aquí haciendo un trabajo también magnífico, que es SEPAIM. Aquella época, con esta, con la población inmigrante, para no hablar de mí, sinceramente ha cambiado. También en el ámbito del empleo, en la mejora de la ley de extranjería. La época mía, la ley era mucho más de control, de contención y, sobre todo, de expulsión, cuando gobernaba el Partido Popular. Hoy en día hay personas que están con nosotros, que pueden regularizarse después de 2 años de estancia, demostrando que disponen de un empadronamiento y de una formación, que hemos convertido el hecho del arraigo social, la realidad del arraigo social al arraigo social por formación, y también una vertiente que se hacía en el 94, que eran los contingentes, junto trabajado con los sindicatos, los empresarios y el gobierno central, a través de la delegación del gobierno, para poder traer trabajadores que venían a trabajar una temporada y que salían para volver al país de origen. Hemos cambiado eso con un permiso de residencia y de trabajo de 4 años. Es decir, que facilidades para que la gente pueda venir a trabajar ya existen. Lo que habría que hacer es ampliar los países que puedan estar afectados. En el continente africano solamente está Marruecos y Senegal, y en Latinoamérica hay 6 países. La situación de las migraciones ha ido cambiando. Cuando hemos gobernado, lo hemos basado en los valores democráticos y también en los derechos humanos. En algunas cosas nos hemos equivocado, hay que reconocerlo, y podríamos a lo largo de la entrevista hablar de ello. Pero en muchísimas cosas más se está atendiendo a la gente, en muchísimas cosas más la vida de los inmigrantes, en términos de empleo, en poder disfrutar de una sanidad pública, los hijos de los inmigrantes en poder disfrutar de una educación pública, eso se ha acentuado y se ha visto más respetado gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Y aquí en Canarias, situaciones que teníamos anteriormente han mejorado con el Partido Socialista, con la puesta en marcha, como lo dije hace un momento, del Plan Canario de Atención, que es el acogimiento a las personas migrantes que puedan llegar en barcos y cayuco. Lo que hay que hacer ahora, creo que hay que implicar a los países africanos para evitar que la gente no se nos muera en el Atlántico. A pesar de lo que cuenta Luke, las organizaciones no gubernamentales se siguen quejando que en España es muy difícil conseguir un asilo, ya sea por temas vinculados a la política, por asuntos vinculados a la rotación de los ciudadanos en relación a no poder vivir en su país por temas de seguridad. No sé si tú has estado al frente de la Secretaría Ejecutiva de Políticas de Refugiados del Partido Socialista. ¿Esto le llega al gobierno? ¿Esa dificultad para hacerse con ese derecho? Efectivamente, eso no llega. Mira, cuando llegamos al gobierno había alrededor de 140.000 expedientes de solicitante de asilo. Y nos encontramos en la OAR, que es la Oficina de Refugiados, con unas 30 personas trabajando. Hoy en día hay 60, falta de funcionarios, que estamos supliendo, y creo que se van a incrementar con lo último que ha puesto en marcha el gobierno, la posible contratación de 40.000 funcionarios. Y también reconocer que en el ámbito
del refugiado existe a nivel europeo y en todos los países, los 27, la ley de refugio, y la tenemos aquí, no hay un reglamento. En eso tenemos que trabajar, el reglamento, lo tenemos que desarrollar. Llevamos 12 años sin que se haya puesto el reglamento de la ley de refugio, de refugiado. No llega, y hay que entender que parte de los compañeros y la compañera que solicitan el asilo o refugio, no todos cumplen con los requisitos. Yo voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de los venezolanos. Al principio, 40.000 venezolanos tuvieron que salir, entre comillas, del paquete de solicitantes de refugiado, a los que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, dio a estos 40.000 una residencia por razones humanitarias. ¿Qué significa? Es mucho más fácil para el inmigrante, y no es una excusa, porque he trabajado en inmigración y sé los trucos. Es mucho más fácil para el inmigrante, para no ser expulsado, pedir asilo, que entrar por la vía normal de la solicitud de autorización de residencia y de trabajo. Pero al mismo tiempo, haciéndolo, eso hace que la persona que está en la necesidad real, que cumple con los requisitos, pues se vea con dificultades. Hay muchas solicitudes de solicitantes de asilo. Y yo te puedo decir que sí, también existe la realidad de solicitantes de asilo. Pero hay muchas personas que no son solicitantes de asilo reales. Lo hacen, y es lo que complica en que la resolución de los expedientes se atrase un poquito más. La administración y el gobierno están trabajando en ello, y yo creo que en este mandato, pues el enfoque tanto de los solicitantes de asilo como las renovaciones de las respectivas de los respectivos permisos de residencia de trabajo a través de la UTE, que es la unidad de tramitación de expediente, van a ir resolviéndolo, y también con el incremento o la presencia de un nuevo funcionario va a permitir que no tengamos tanta tardanza en poder resolver los expedientes de solicitantes de asilo, que creo que se deben de atender los solicitantes de asilo como los de protección internacional. Y si hablamos de integración de las personas que vienen de otras partes del mundo en un espacio, por ejemplo, como Fuerteventura, como Canarias, que tú bien conoces, ¿qué políticas en el ámbito de la integración se están haciendo o harían falta? Porque, claro, la población residente en un territorio como esta isla, pues también debe de entender que hay una serie de personas que tienen su cultura, su forma de vivir, su forma de relacionarse. En ese sentido, ¿qué se propone desde el Partido Socialista en relación a la integración? Porque claro, ahí hay una puerta abierta, y además escuchándote en una de las primeras entrevistas que concedías cuando fuiste elegido diputado por la provincia de Las Palmas en la actual legislatura, tú tenías un temor. Y el temor es el que ya tenemos aquí, que bueno, pues es la posibilidad de gobierno de la ultraderecha. De hecho, como bien saben ustedes, bueno, pues la ultraderecha ya gobierna con el Partido Popular en muchas comunidades. En la Unión Europea también hay ahora mismo un escenario de gobierno de ultraderecha. En fin, ahí no cabría la posibilidad también de trabajar con la población residente para que no sienta ese choque de culturas y de formas de vida, Luke. Efectivamente, hay que trabajar en varias vertientes, ¿no? Teníamos miedo de que estuvieran en los gobiernos, ya están en los gobiernos. Lo que hay que hacer ahora es intentar desarrollar políticas que puedan impedir a que el odio, la xenofobia, primen y se instalen en cualquier lugar donde pueda haber sosiego, como las Islas Canarias, donde siempre hemos vivido en paz, tanto población autóctona como los que venimos de afuera. Y para ello primero hay que buscar los fondos a nivel europeo. Y existen los fondos a nivel europeo para la inclusión, para la participación ciudadana de los nuevos vecinos y de las nuevas vecinas. Hay fondos. Estos fondos que se consiguen se trasladan al gobierno central, del gobierno central a los gobiernos autonómicos, y hay un trabajo de fondo que se tiene que hacer desde lo local. Es decir, que los ayuntamientos les corresponde, a través de las comunidades autónomas, pedir los fondos y sobre todo implicar a lo que tú decías, a la gente del pueblo y sobre todo a las organizaciones no gubernamentales, entidades del tercer sector. Y creo que también una parte sumamente importante a las asociaciones de inmigrantes que puedan haber en Fuerteventura. Y por eso desde aquí hago un llamamiento
al Cabildo de Fuerteventura que tenga en cuenta a las organizaciones no gubernamentales que tienen arraigo aquí en Fuerteventura, que han hecho un trabajo magnífico, que me van a perdonar porque voy a citar a una con la que trabajamos, que es la Asociación Raíces, en la que está también una compañera que ha demostrado valía y que se mata para que las personas inmigrantes puedan tener esta participación ciudadana mal llamada inclusión, que faciliten los fondos, que busquen los fondos, que organicen actividades de sensibilización, como lo hacíamos con la Federación de Asociaciones Africanas, en los institutos, en la universidad, en las asociaciones de vecinos, que participen en las actividades culturales. No es de recibo que haya una fiesta en Tetir, no es de recibo que haya una fiesta en Arrecife, donde se va a demostrar la cultura canaria sin que los africanos, los latinos, estén vestidos con la vestimenta típica de sus países y que participen. También, sobre todo, que desde los ayuntamientos, en los plenos, que haya debate sobre la participación ciudadana. Desde los institutos, también, que los profesores tengan en cuenta el alumnado de afuera. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que la participación ciudadana sea real e efectiva. Y eso nos corresponde a nosotros, buscar los fondos a nivel nacional, trasladarlo a la comunidad, como yo dije, y que lleguen a los ayuntamientos. Y por parte nuestra, tanto senadores como diputados, el trabajo nuestro consiste en que la voz de Canarias, en el caso específico que estamos poniendo en la mesa, se trabaje desde el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Muy bien, pues yo lamento tener que despedirles, pero bueno, pues habíamos acordado una hora con el gabinete de comunicación no hemos podido disponer del tiempo que teníamos previsto para esta entrevista. Ya nos aguardan otros invitados, pero a mí me gustaría que Paloma, que creo que es la última vez que va a estar en este medio de campaña electoral, porque ya habrá otras oportunidades como consejera del Cabildo Insular de Fuerteventura, la Sanse, bueno, pues el mensaje que entienda a los oyentes de Radio Sintonía, en fin, de cara al próximo domingo, Paloma. Sí, nada, disculpar nada, por no la se agenda y es verdad que, bueno, no se preocupe. Justo de tiempo. Bueno, nada, simplemente pedirles el voto para el Partido Socialista porque este gobierno ha hecho la mejor política para que nadie se quede atrás en estos años, a pesar de las duras dificultades que hemos tenido que afrontar. Nosotros afrontamos unos años donde queremos ir para adelante, queremos progresar y por eso queremos que nos apoyes, que apoyes al Partido Socialista. Necesitamos que todas las personas moderadas, progresistas, sensatas de la isla de Fuerteventura vayan en masa a votar el domingo para frenar a las derechas más rancias de este país. Necesitamos un gobierno que cuide a nuestros mayores, que proteja a las mujeres, que ayude a los jóvenes a emprender su proyecto de vida, que genere empleo, empleo de calidad, empleo digno para todos los trabajadores, que genere riqueza y que se distribuya. Por eso el 23 de julio va a ser un momento decisivo, va a marcar un antes y un después, porque nos jugamos la democracia. Y por eso queremos que con tu voto también marques la historia y pedimos tu voto para el Partido Socialista. ¿Me permitirá pedir el voto, ¿no? Por supuesto, vamos a ello cuando tú quieras, Luca, adelante. Les pido el voto para que ganen las mujeres. Si quieres mirar a la cámara lo puedes hacer. Les pido el voto. Para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Pido el voto para que gane la ciencia y pierde el negacionismo. Pido el voto para un país y unas islas con vida de consenso y no el odio. Pido el voto para las personas que no pueden votar, pero que están viviendo con nosotros. Pido el voto para una educación pública, para una sanidad pública. Pido el voto para el avance social, para unos derechos básicos que hemos obtenido la población inmigrante. Pido el voto para seguir ahondando en el trabajo magnífico que hemos hecho a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Llámese COVID, llámese volcán, llámese crisis, Thomas Cook.
pido el voto para que Canarias siga siendo un referente con todo lo que se ha hecho a nivel nacional y el trabajo que nos ha dejado Ángel Víctor. A los dos muchísima suerte, tanto a Paloma como a Lluc. Lluc, candidato número 2 al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, del Partido Socialista, y a Paloma Hernández, candidata a la reelección al Senado por la isla de Fuerteventura, también del Partido Socialista. Muchísimas gracias y que haya suerte. Gracias. Gracias.